a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo en el universo de Hellraiser. En este caso vamos a hablar de las diferencias que hay entre la Hellraiser original, la del Pinhead que todos conocemos, y la nueva Hellraiser de este año, donde podemos encontrar a The Priest con un aspecto similar a Pinhead. Ya sabéis que hemos hablado de todos los cenobitas en un vídeo anterior que saldrá por aquí o lo que sea, si no lo buscáis por el canal, que ahí está. Así que eso, vamos a hablar de las diferencias, de los grandes cambios que hay en el lore de Hellraiser en esta nueva película, que parece ser más cercanos a la visión original de Clive Barker. Así que sin más, comenzamos. En la película original, Christie era bastante justa y por lo tanto nunca fue asesinada, aunque Pinhead sí que insinuó el deseo que hervía a fuego lento debajo de esa apariencia exterior inocente que ella tenía. Su lascivo tío Frank fue quien convocó a los cenobitas y quien recibió una muerte increíblemente espantosa, recalcando los verdaderos temas fáusticos que había en la novela, bueno, que hay en la novela de Baker. En Hellraiser 2022, Riley es una mujer joven que lucha contra sus propios demonios personales y, como muchos protagonistas de esta nueva era del terror, es una situación complicada para ella. Tiene un serio problema con las drogas, los cuales está intentando subsanar. Esto es importante porque la moralidad juega un papel muy importante dentro de la franquicia de Hellraiser. Los cenobitas suelen castigar a las personas que son malas, y los buenos suelen recibir una mano blanda cuando hacen su juicio. En la película original, la atención de la trama se centra en la familia Cotton, que se muda a una vieja y espeluznante casa victoriana. Es algo así como una dinámica independiente entre el padre, la madrastra y la hija, y no ofrece muchas complejidades hasta que el tío Frank hace su grandísima aparición en el ático. En Hellraiser 2022, como es típico en algunas de las películas de terror que hemos visto, Hellraiser se enfoca en un grupo de jóvenes que intentan sobrevivir a la edad adulta. La mayoría de ellos están viviendo juntos, tratando de pagar el alquiler en un apartamento pues que ya no cabe más gente y que además es un apartamento bastante cutre. Son de diversas orientaciones sexuales y también de diversidad racial. Incluso parecen tener sus propios problemas, cada uno, de alguna u otra forma. El cenobita de Bradley nunca tuvo el nombre de Pinhead en la película original. Este apodo se le dio a su personaje debido a los alfileres en toda su cara, y se escucharía mucho después. Por lo tanto, era bastante fácil que alguien nuevo asumiera su papel como líder cenobita. La presencia etérea de Clayton tiene cierto sentido, especialmente dado que Pinhead tiene elementos tanto masculinos como femeninos en su estética y en su vestuario, lo que hace que la interpretación de Clayton sea una de las mejores cenobitas de la franquicia. Jamie además realiza un papel reimaginado que rinde homenaje al Pinhead original, pero que sigue su propia identidad. De hecho, este personaje no se llama Pinhead, sino que se llama The Priest, el sacerdote. Comparte una apariencia muy similar con Pinhead, sobre todo en su rostro, con el cuello alto de cuero cambiado por carne expuesta y un medallón de ojo de cerradura en la garganta. El Hellraiser original tenía un elenco casi completamente blanco y se enfocaba en una familia de clase media alta, y en realidad pues no ofrecía mucha diversidad, excepto por algunas de esas escenas iniciales en las que podíamos ver a Frank Cotton haciendo un trueque por la caja de rompecabezas. El elenco de Hellraiser de Bruckner es un grupo bastante diverso, que incluye actores de color que representan diversas orientaciones sexuales. La muerte y la tortura de estos personajes LGBTQ+, alimentan la angustia de nuestra protagonista, Riley. Los cenobitas aparecen en esta película en los primeros 15 minutos como apariciones fantasmales y después más y más y más a medida que avanza la trama.
para la segunda mitad de la película ya están en plena vigencia y aterrorizando a los protagonistas. Una grandísima desviación de la película original, donde los cenobitas no aparecían de manera prominente hasta el final, y Pinhead tan solo tenía menos de 10 minutos de tiempo en pantalla. Había dos razones principales para este enfoque en aquella época. La primera de ellas era mantener el suspense alto y hacer que el foco principal fuera la villanía del tío Frank y la madrastra de Christy, Julia, que no solo estaba teniendo una aventura extramarital, sino que también estaba matando gente para ayudar a Frank. La revelación un tanto tibia de la conexión entre Roland y Trevor en el acto final quita el mensaje de la película original, en el que los malhechores obtienen su justo merecido, sin mencionar que la aparición final de los cenobitas es una de las escenas más aterradoras que se han visto en toda la saga. En la película original, la casa a la que se mudan los Cotton solo está influenciada por los cenobitas hacia el final de la película, replicando los movimientos cambiantes de la caja del rompecabezas. Hellraiser 2022 hace que la intensidad de la acción sea mucho más aterradora para las víctimas que asumen que pueden escapar de los cenobitas cambiando de ubicación. Los cenobitas pueden operar donde sea que se encuentre la caja del rompecabezas en este nuevo Hellraiser y alteran todas las ubicaciones que ellos quieran mientras atacan a una víctima. Se ha visto cómo han alterado un baño público, un hospital, incluso el interior de un camión de mudanzas. Su manipulación de su entorno solo cesa cuando un protagonista llega a la mansión Boyd y puede encerrarlos a todos en las jaulas que Roland ha creado. En la película original, aquel que resolviera la caja del rompecabezas se le prometían placeres más allá del reino de la imaginación. La configuración del lamento no se elaboró por completo hasta Hellraiser Bloodline y se volvió mucho más confusa a medida que la franquicia continuaba con esas secuelas directas a vídeo. Al darle conocimiento desde el principio, se establece la lógica de la caja del rompecabezas, incluso si no siempre tiene sentido. En esta película, Hellraiser 2022, cuando Riley localiza la mansión de Roland Boyd, tropieza con su biblioteca que está totalmente dedicada a los cenobitas y a la configuración del lamento. Sabemos que esta caja puzzle tiene 7 configuraciones, y cada una de esas configuraciones está representando una idea diferente: amor, conocimiento, sensación, resurrección, poder. En la original, el tío Frank, Julia y Kirsty intentan apelar a Pinhead y a otros cenobitas, volviéndose unos contra otros por varias razones, algunas más morales que otras. Pero sacrificar a los cenobitas ofrece un giro interesante en el trato típico de Fausto y los convierte en mártires del sacrificio hasta cierto punto. En Hellraiser 2022, cuando Riley se vio obligada a elegir entre apuñalar a sus amigos con la caja o apuñalar a un cenobita, obviamente elige apuñalar a un cenobita. En este caso apuñala al grandísimo cenobita Chatterer, que se ha visto a lo largo de la saga en múltiples películas y en cómics. Parece funcionar y perforarlo con la cuchilla de la caja y otorga otra transfiguración mientras el cenobita es desgarrado por los tradicionales ganchos y cadenas. Parece tratar esto con referencia a Chatterer, porque mantiene una pose penitente mientras lo están desollando y matando. El Leviatán, también conocido como el dios de la carne, no se reveló en las películas originales hasta Hellraiser 2 Hellbound, por lo que en el Hellraiser original el público no podía saber qué era ni su conexión con los cenobitas. En esta versión es responsable de crear a los cenobitas tal como funciona en la secuela. Roland Boyd logra resolver la última configuración de la caja del rompecabezas y llama al Leviatán. La entidad gigante con forma de diamante desciende de un cielo tormentoso de relámpagos y truenos para descender sobre su mansión, prometiendo otro umbral de delicias. Elige volverse más poderoso y, por lo tanto, se convierte en un cenobita de aspecto celestial, atado a Leviatán por toda la eternidad. Esta elección elimina algo de misterio de los orígenes cenobitas, pero contextualiza la narrativa un poco mejor que la original. Uno de los pequeños cambios más interesantes de esta película con respecto a la película original viene en la forma en que The Priest habla con Riley y le ofrece una oferta bastante tentadora.
ella puede mantener la transfiguración de la caja del rompecabezas perforando a sus amigos con una hoja que tiene la caja puzzle. Con cada sacrificio que ella haga, puede seguir siendo la última persona en pie y lograr un premio final seleccionando la recompensa que ella más desee. Esto le da una dinámica de poder que nunca se ha experimentado con personas que normalmente la condenan por sus problemas de sustancias. La elección que hace, por lo tanto, refleja su confusión interna y le da al personaje de Riley mucha más profundidad del que tenía el personaje de Kirsty. Y hasta que llegamos hoy, estos han sido algunos de los cambios que hemos podido encontrar entre estas dos películas. Obviamente, también entre los cambios podemos decir los cenobitas, pero como ya he hablado de todos ellos en el vídeo anterior que comenté al inicio, pues no lo he dicho en este, ya para qué repetirse, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.